¡Hello, YouTube! ¡Hola! ¿Qué tal, mis queridos frilocos? Ya estoy aquí por fin, después de 2 semanas de no subir video. Si ustedes quieren saber cuáles son las razones por las que no subí video durante 2 semanas, porque son varias, pues pueden irme a seguir en mi canal, en mi segundo canal, que es Mamá es YouTuber. Entonces, en estos días voy a estar subiendo una explicación. Una de ellas es que me estaba cambiando de cuarto y aquí está una parte terminada de mi nuevo estudio, pero todavía falta todo lo demás, entonces es algo estresante y bueno, ya ustedes sabrán. Y para no hacerles más largo esta explicación, hoy les voy a enseñar cómo hacer unos cuadritos para decorar con figuras de las que ustedes quieran. En este video les enseño cómo dibujar la silueta de un elefante, que es la figura que yo elegí para los cuadros que voy a hacer, pero ustedes pueden hacer figuras lo que ustedes quieran, corazones o de otros animales. Entonces, si quieren saber cómo dibujo yo este elefante de una manera bastante fácil, pues vean el video. Si no, solo vean, adelántense la explicación del dibujo y vean la de los cuadritos, que está muy padre. Así que si quieren saber cómo se hace este video de reciclaje y decoración, no se lo pierdan y yo los veo al final del video. ¡Bye! Para empezar, dibujaremos un círculo un poco ovalado. Después, a unos centímetros, otro círculo más o menos igual al primero. El siguiente círculo, este sí es bien redondote y grande. Se entrelaza un poco con el segundo. Y así finalmente, un poco hacia abajo, dibujamos otro más pequeñito. Bien, empezamos en el primer círculo con un par de montañitas que van hacia abajo para hacer la trompa. Luego vamos arriba otra vez. Y del primer círculo sacamos la oreja. Hacemos como un triángulo que llegue al segundo círculo. Terminamos la trompa por la oreja. Después vamos arriba y de la oreja sacamos una jorobita que termina en el tercer círculo. De ahí nos vamos como planito para bajar la línea y pasarla por la mitad del cuarto círculo hasta formar las patas. Finalmente, borra los círculos y ya tienes tu silueta. Así. Para el cuadro necesitamos un cartón donde quepa el elefante que dibujaste. Como a mí no me gusta que todo quede así como que muy cuadrado y pulcro, voy a rasparle todas las orillas al cartón. Pongo el dibujo del elefante ya recortado y lo marco. A continuación, cortarás muchas tiras de papel de revista. Yo las hice delgaditas, como de medio centímetro, y no tienen que ser perfectas. Las tiras las pegaremos en el elefante, pueden ir paradas, acostadas o inclinadas. Yo en esta ocasión las haré inclinadas. Las pegamos con pegamento en barra. Y para pegarlas al inicio del dibujo, les haremos un corte en diagonal, así. Este corte varía de su dirección según la línea a la que lo vayas a pegar, pero no tiene pierde. Yo no las pego de un extremo a otro, sino que las voy cortando de diferentes tamaños y relleno los espacios con otras tiras. Y así nos vamos a ir hasta rellenar completamente de tiras nuestra figura. Cuando termine se verá así. Si quieres, puedes delinear la figura con marcador negro, como este otro que hice con las tiras verticales. A continuación haré una perforación en cada esquina de los cuadros, para que con una cuerda podamos unirlos y colgarlos de esta manera. Y listo, yo hice 2 elefantes, pero tú puedes hacer los que quieras y colgarlos, ya sea así o por separado, acomodándolos como mejor te convenga. Bueno, pues espero que este video les haya gustado. Hace unas semanas en Facebook les comenté, les pedí, de favor,
que si hacían un comentario con un hashtag que les di, en un enlace de un video, el de Elliot Channel, les iba a mandar saludos a las personas que dejaran su comentario. Entonces, se me perdieron entre todos los comentarios, por todo lo que estuve pasando y así, pues ya no alcancé. Entonces les pido una disculpa, aquí voy a estar poniendo abajo a las personas que logré encontrar sus comentarios, pero de seguro se me va a pasar alguno que otro, entonces por favor una disculpa, y a los que dejaron su comentario que están aquí abajito les mando muchos besos, muchísimas gracias por el apoyo, y pues nos vemos en el próximo video. Buena vibra, bye.